¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics. ¿Acaso no los viste venir? Muy buenas, amigos y amantes del comer cine. Yo soy Gruen y aquí en mi canal fico. Si tiene casualmente, te hablo de relacionado con el comer cine. También meto videojuegos y a veces temas de opinión personal. Pues sí, otra vez estoy en el ordenador de, de mi colega Rorcor. <laughs> por eso me veis aquí con un formato un tanto. Un tanto distinto, ¿vale? Pero bueno, estaba preparando la comida para la gente y. Oye, que me ha dado por mirar un poco las noticias, ¿no? Y me he encontrado con esto y. Mm, vaya tela. Vamos a comentarlo. ¿Qué dice aquí? Bueno, como habré puesto seguramente en el título, porque sabéis que yo primero grabo y luego pongo el título. Sí. Si... <coughs> Inhumans está cancelada. Ya diré, bueno, ¿en qué se basa? ¿Qué es esto? Pues esto es una publicación de Renault Cancel TV, que es una página bastante famosa que se dedica a investigar estos asuntos, ¿vale? Y da bastante grimita la promoción que se está haciendo de la serie, ¿vale? Por parte de ABC. Y se están preguntando esta gente si está cancelado. Porque la promoción es muy extraña. Vamos a ver... Es, eh, así lo veis mejor, ¿verdad? Mirad el cartel promocional. No dice Season One. Dice complete series. La serie completa. Eh, ¿Será que solo viendo la mala recepción... Tanto de la crítica como aparentemente del público, cuando la han hecho en las encuestas, han decidido, ya que está hecha esta primera temporada, la emitimos y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y no tienen claro de hacer una segunda. Igual si suena la flauta y pese a todo, pese a todo, la primera temporada tiene una recepción aceptable, igual se plantean. Hacer una segunda, que no lo sé, supongo que será eso, pero de todas maneras, incluso otras series que han tenido dudas nunca se han presentado así, por lo visto. Pero, pero vamos a ver qué da la cuestión: se está vendiendo como serie completa, no como primera temporada o, o que empiece la, la temporada, no, no, complete series. Y esto en un principio siempre se había dicho que iban a ser varias temporadas y que incluso se iban a mezclar con Shield en algún momento, vale, perfecto, maravilloso. Pero esto es la realidad, porque recordemos que Inhumans, a quien le preguntes, ha tenido di diferente acogida. Los críticos la han destrozado, el público, hay gente que le ha gustado, el público quiere verla en IMAX, ¿vale? Y hay gente que no. Pero fue retirado en una semana. Porque se veía que no iba a ir más gente. O sea, tuvo una taquilla relativamente buena para ser IMAX. Pero decidieron quitarla porque se Mira, esto, esto no da para más. ¿Vale? Y luego vemos decisiones. Que vamos al aspecto pobre de la serie. Que si a Medusa. No es spoiler, se ven los trailers, ¿vale? Le rapan el pelo para no tener que hacer. El gastarse dinero en hacer el CGI del, del, del cabello de la reina de los inhumanos. Y seguramente intentarán tirar todo lo posible de mandíbulas. Porque parece ser que ha gustado y lo pondrán mucho cuando toque, ¿no? Aunque no muchos segundos porque vale mucho dinero hacerlo. Y ABC, recordemos que se mueve mucho por el dinero. Nos metieron al Ghost Rider, que fue increíble. Pero lo retiraron porque costaba mucho dinero producirlo. Y eso que la apoya Marvel TV. Es que no lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. Tienen un producto bueno que fue el Ghost Rider. Porque yo lo amé, lo sabéis en el canal que lo amé. Y lo quitaron. Por dinero. Así que esto parece ser la crónica de una muerte anunciada. Me encantaría saber. Vuestros comentarios, vuestros pensamientos. Aquí abajo, como dirá Milo, en mi lonja. Y bueno, y que le deis amor al canal y al vídeo. dale me gusta, compártelo, suscríbete. Si no está, activa la campanita. Si es, si es que confías en YouTube. Que yo creo que la campanita no funciona para nada. Porque me lo dice mucha gente que no le avisa de mis vídeos. Y bueno, ya están avisando ahí. Y bueno, que definitivamente, chicos. Amigos y amigas. Lo de Complete Series huele muy mal, lo mires donde lo mires. O no